El cerco sanitario ya fue levantado en el municipio de Chalchuapa. Sin embargo, los profesionales de la salud esperan que la población continúe acatando las medidas necesarias para evitar más contagios de coronavirus. Hemos recibido la indicación del Ministerio de Salud. Las acciones sanitarias en este municipio se siguen realizando, ¿verdad? Tenemos ahorita la ubicación también de ciertas casas que nos falta complementar. Estamos haciendo un barrido comunitario como estrategia epidemiológica. Llevamos casi aproximadamente 10.000 casas visitadas, donde el personal de salud y equipos multidisciplinarios se han incorporado para ir pues identificando casos sospechosos, casos que requieran atención. El presidente Nayib Bukele manifestó en su cuenta de Twitter que las 1,000 pruebas dieron un panorama menos sombrío, pero que los equipos médicos y voluntarios seguirán visita casa por casa para determinar posibles casos. También vamos a continuar entregando los paquetes alimentarios por parte pues, de las instituciones correspondientes para que la población de Chalchuapa pues, se siga manteniendo alerta pues, de estos casos que se han incrementado en este municipio. Los paramédicos están activos en las diferentes colonias y barrios para garantizar que todas las personas estén cumpliendo con las medidas de bioseguridad necesarias. Esto a pesar de que ya no esté activado el cerco sanitario. También se sigue realizando la entrega de la canasta básica para suplir las necesidades alimentarias de la población. Sí, la población de Chalchuapa pues ha acatado las indicaciones correctamente. Creo que eso es bien fundamental para la población, pues esa es la manera más certera de controlar la propagación del virus es esa, pues mantener todas las medidas y las recomendaciones que da el Ministerio de Salud de mantenerse en casa. No es necesario ir a lugares con conglomeración de personas, el uso de mascarilla obligatoria, el lavado de manos. Todas esas recomendaciones pues hemos visto que la población de Chalchuapa las está acatando. Los profesionales de la salud siempre hacen las recomendaciones necesarias para que usted siga cuidando de su salud y la de los suyos. Con imágenes de Miguel González, este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias.